Como te digo, estoy iniciando la grabación y arrancamos. Bueno, bienvenido a esta sesión de informativa sobre el Master Cloud Apps de la Universidad Rey Juan Carlos. Yo soy Pachi Gortázar, bueno, Francisco Gortázar, ¿vale? Todo el mundo me llama Pachi, así que no hay ningún problema. Y bueno, antes de empezar, quería comentaros que si tenéis cualquier pregunta, cualquier cosa, no dudéis en abrir el micro, ¿vale? O escribir por el chat y me interrumpís, ¿vale? Y luego sobre lo que estemos hablando, pues aclaramos lo que sea necesario, ¿eh? Perdonadme que tengo que andar admitiendo a la gente. Vale, entonces. La idea de esta sesión informativa es dar una visión general un poco del Master Cloud Apps, aunque en algunas cosas pues sí que os quiero dar un poquito de detalle para que tengáis un poco de sabor de cómo es el máster, ¿vale? Este máster empezó sonando hace ya 3 años y bueno, en cada una de las ediciones, pues la verdad es que los alumnos que han participado en él han quedado muy satisfechos. Es un máster que ahora lo veremos. Está muy, muy orientado realmente a adquirir conocimiento, ¿vale? No es un máster simplemente para tener un título, es un máster donde hay un contenido real, ¿vale? De ejemplos y luego veremos, si queréis, algún ejemplillo con una serie de recursos en línea que vais a tener a vuestra disposición y que vamos a estar viendo en clase, ¿vale? De hecho, luego hablaremos un poquito también de cómo son las clases, pero he subido hace esta misma mañana un vídeo, un poco de un ejemplo que vimos el otro día en la clase de en la última clase, de hecho, de despliegue continuo, donde veíamos una herramienta de GitOps, que es Flux, que nos permitía hacer rolling updates de aplicaciones en producción de manera automática, ¿vale? Simplemente haciendo un commit en un repositorio de Git. Y bueno, este tipo de cosas que a lo mejor pueden parecer un poquito, nos pillan un poco, decir, wow, eso es una barbaridad, eso. Seguro que hay que hacer un lío de narices para hacer ese tipo de cosas. Pues en el fondo, si alguien te las explica con un poquito de cariño y un poquito de esfuerzo, pues no es algo que esté tan, tan, tan lejos de que lo podamos hacer, ¿vale? Y de que lo podamos entender. Entonces, en este máster, sobre todo la idea es que al final pues os llevéis muchas cosas aprendidas, ¿vale? Y veáis que al final, pues. Tampoco es tan complicado poner muchas de estas cosas en práctica y de hecho muchas veces las conversaciones que tenemos, porque las clases suelen ser bastante amenas, la gente participa bastante y nosotros también preguntamos un poquito a ver cómo está, ¿no? La cosa pues en las diferentes empresas de la gente que está en el máster, pues de manera anónima siempre, pero bueno, por ver un poquito, mira, ¿usáis interacción continua o hacéis esto de esta manera o no lo hacéis? Y al final muchas veces pues es más una cuestión de cultura dentro de la empresa que de que no se puede hacer, ¿no? Porque luego cuando lo vemos en clase, joder, pues la gente en general reconoce que, bueno, pues que no es tan complicado, que lo que hay más una tarea de convencer un poco, ¿no? Al equipo de que realmente pues esos cambios sucedan, ¿bien? Entonces, bueno, sin más dilación, os voy a contar un poquito de qué va el máster, ¿vale? Bueno, yo soy Francisco Gortázar, ¿vale? Soy profesor de la universidad desde hace ya más de 15 años, pero he estado trabajando en la industria también, ¿de acuerdo? Y de hecho, si veis un poquito la amalgama de cosas que pongo aquí, ¿vale? Mi interés sobre todo va mucho por la parte de automatización. Bien, yo soy desarrollador, pero me he dedicado mucho también a la parte de automatización, la automatización de infraestructuras, ¿vale? Con herramientas como Chef, por ejemplo. ¿Vale? La automatización de entornos de CI, de interacción continua, ¿vale? Con mucha experiencia con Jenkins, ¿vale? Ahora un poquito más con GitHub Actions, automatización en la nube, con AWS CloudFormation, cosas de este estilo. Entonces, aunque tengo un background también de desarrollador, siempre me interesa ir un poquito más allá en la automatización de los procesos. ¿De acuerdo? Y de hecho, por eso yo me como el último módulo del máster, que es el módulo 4, que es el de DevOps, interacción continua y despliegue continuo, ¿no? Que luego veremos, ¿bien? Y aquí tenéis un poquito, pues en esta nube de iconos, muchas de las cosas en las que está basado el máster, ¿vale? El máster se llama Máster en Cloud Apps, ¿vale? Porque la idea es aprender a construir aplicaciones cloud nativas, ¿bien? Pero vais a ver que tiene un enfoque bastante, bastante particular, ¿vale? En este sentido, ¿sí? Entonces, bueno, al margen
mi labor en la universidad, ¿vale? Más docente, investigadora, también tengo una labor de como desarrollador y también como formador y consultor en algunas empresas, ¿vale? En las que hemos dado cursos pues desde Docker y Kubernetes, a cursos cloud con Amazon Web Services o cursos de Spring, cosas de este estilo. Entonces, ¿qué es lo que puedes aprender o puedes sacar un poquito de este máster? Vale, bueno, como requisito yo creo para entrar en el máster, yo diría que hay que tener conocimientos de programación, ¿vale? Si sabes cualquier lenguaje de programación, en principio vas a poder adaptarte, ¿vale? Pero la idea, el máster está basado en Java, ¿vale? Y la idea es que si tienes interés en cursar el máster y a lo mejor tienes experiencia en JavaScript, pero no en Java, ¿vale? Pues que te recicles un poquito con Java, que mires un poquito de Java y que, ¿vale? Pues te familiarices un poco con el lenguaje. Aunque vais a ver que todo el módulo 1, ¿vale? Es un módulo bastante potente de diseño software, donde vamos a aterrizar muchas cosas y ahí vas a tener oportunidad también de pues poner un poco en práctica la programación con Java, ¿eh? Entonces la idea es que vamos a ver cómo desarrollar servicios backend, ¿vale? En Java. No estamos interesados, en este máster por lo menos no cubrimos, no es que no estemos interesados, porque bueno, el compañero Mikael Gallego sí que tiene mucha experiencia en front, pero no es el objetivo del máster cubrir la parte de front, ¿vale? Estamos más interesados en hacer aplicaciones cloud native, donde nos focalizamos en la parte del backend y en la parte de infraestructura, ¿vale? Y cómo operar esos servicios, desplegarlos, actualizarlos, etcétera, ¿eh? Entonces, básicamente lo que vamos a aprender es a desarrollar servicios backend en Java. Vamos a utilizar, utilizamos principalmente el framework de Spring, aunque, ¿vale? Solemos también pues, hacer referencia a otros frameworks, ¿vale? Como Quarkus o Micronaut, pero el contenido está muy focalizado en Spring, aunque en realidad el framework es pues, básicamente una excusa para poder construir, ¿vale? Aplicaciones de microservicios, ¿vale? Que es lo que nos va a interesar, sobre todo de cara a. Vale, luego hacer aplicaciones que sean realmente resilientes, escalables, etcétera. Es un máster que está enfocado a las últimas tecnologías, ¿vale? Vamos a focalizarnos mucho en Kubernetes y la parte de despliegue, vamos a hablar sobre todo de Kubernetes, de despliegues en Kubernetes y de actualizaciones en caliente de aplicaciones en Kubernetes, por ejemplo, pero utilizando las viejas, ¿vale? Buenas prácticas de diseño y desarrollo software. ¿Por qué? Porque todo el mundo que habla de microservicios y que sabe realmente de microservicios, te dice que para ir a microservicios, primero tienes que tener, ¿vale? Un buen diseño de monolito, ¿vale? Y si tienes un monolito con un buen diseño, vas a poder partirlo en microservicios mucho más fácil que si tienes un spaghetti code ahí de cuidado, ¿vale? Entonces, nos focalizamos mucho también en recordar, porque muchos a lo mejor, pues, toda esa parte de diseño la conocéis, ¿no? O nos suena, pero muchas veces, pues, no hemos realmente he practicado mucho con ella últimamente o nunca hemos sabido muy bien exactamente cómo encaja este caso de uso, ¿no? En este patrón de diseño en mi día a día, ¿vale? Pues todo el módulo 1 va a consistir mucho en enfatizar en temas de diseño, pruebas unitarias, ¿vale? Cosas de este estilo. Muy orientado también a computación en la nube para desarrolladores, ojo, ¿vale? Para desarrolladores, de forma que vamos a ver qué recursos nos ofrece la nube. Vamos a hablar, por ejemplo, ¿vale? De cosas como aplicaciones serverless, ¿vale? De lambdas, pero vamos a hablar también de cómo desplegar una aplicación, ¿vale? En recursos AWS estándar tipo EC2, ¿vale? Y cómo automatizar ese despliegue, por ejemplo, con CloudFormation. Y por supuesto, vamos a hablar mucho, mucho de microservicios, cómo construirlos, vamos a hablar de sagas, cómo se ejecutan transacciones distribuidas, ¿vale? Vamos a hablar de el patrón arquitectónico de Bensurfing, ¿vale? ¿Qué es eso? ¿Vale? ¿Cómo se lleva a la práctica? Todas estas cosas las vamos a aterrizar, es decir, no os vamos a dar transparencias y ya está, ¿no? De hecho, la mayor parte del tiempo en clase estamos los profesores metidos en el IDE explicando cosas en el IDE, en el entorno de desarrollo, ¿no? Viendo un ejemplo, mira, ves, pues aquí es donde se genera el evento, ¿vale? Este evento pues se envía por aquí, ¿vale? Esta otra aplicación pues lo recibe y lo que tiene que hacer es pues esto y lo otro, ¿no? Entonces, todas estas cosas las vamos a utilizar de manera completamente práctica, ¿eh? Ya digo, cuando queráis, ¿vale? Me cortáis, me preguntáis, pero vamos, ahora vamos a entrar un poquito más en el contenido. Entonces, exactamente cómo está organizado el máster. Bueno, pues hay cuatro módulos,
¿Vale? Puedes hacer el módulo completo o puedes matricularte solo en aquellos módulos que te interesen, los puedes hacer por separado, ¿vale? Luego vemos esto también. Pero bueno, el máster completo son 4 módulos, ¿vale? Y para obtener el título del máster, pues tienes que cursar los 4 módulos, ¿no? Si no, básicamente lo que tienes es un título como de un curso, ¿vale? Que corresponde al módulo que hayas cursado. Entonces, el módulo 1 es de calidad software, donde vamos a hablar de diseño, vamos a hablar de arquitectura software, vamos a hablar de pruebas unitarias de software, ¿vale? Y vamos a hablar de stream programming. Entonces, este módulo 1 nos va a preparar el camino porque luego, aunque parezca que esto de, ¿no? Esto es la parte de mundo viejuno, ¿no? Pues aunque parezca que esto es mundo viejuno, luego cuando hablemos en el módulo 2 y en el módulo 3, ¿vale? De servicios web, ¿vale? Y de microservicios y de event sourcing y hablaremos también de domain driven design, ¿de acuerdo? Y de arquitectura hexagonal, pues vamos a estar haciendo referencia continuamente a los conceptos del módulo 1. ¿Vale? Y vamos a decir, veis, aquí tienes el patrón tal, ¿vale? Porque al final para implementar este tipo de aplicaciones, pues es necesario, ¿vale? Pues conocer cómo se diseña buen software. En el módulo 2 vamos a ver la parte de servicio web, ¿vale? Vamos a hablar de tecnologías, ¿vale? Concretamente con el framework de Spring, vamos a hablar de protocolos, vamos a hablar de REST, pero vamos a hablar de gRPC también, vamos a hablar de comunicación asíncrona mediante paso de mensajes. Entonces, vamos a intentar cubrir los protocolos más habituales con los que se construyen las aplicaciones web modernas. Vamos a hablar de pruebas. En este caso, estamos a nivel de pruebas de integración y pruebas de pruebas end-to-end, ¿de acuerdo? Y veremos también pruebas de rendimiento. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ampliar la parte de pruebas unitarias del módulo 1, metiéndonos ya cuando tenemos ¿vale? Un sistema, una aplicación web, pues en cómo hacer ese tipo de pruebas de integración y extremo a extremo, ¿bien? En el módulo 3 es un módulo focalizado en construir aplicaciones nativas para la nube, es decir, en el módulo 2 hemos puesto los ladrillos necesarios para construir una aplicación web con un determinado framework, que en nuestro caso es el framework de Spring principalmente. Y en el módulo 3 lo que hacemos es, vale, ya sabemos hacer un servicio web, ¿vale? Ahora lo que hay que ver es cómo hacemos N servicios web que colaboran entre sí, ¿vale? Es decir, cómo hacemos una aplicación con arquitectura basada en microservicios y cómo, ¿vale? Cómo la podemos no desplegar, porque eso es en el módulo 4, pero vamos a ver también las bases necesarias para que se refieren a cómo desplegar esas aplicaciones en Kubernetes, tokerizadas en Kubernetes, ¿bien? Entonces, en los módulos 3 de aplicaciones nativas de la nube, lo que vamos a ver es una parte de Cloud Computing, una parte de Docker y una parte de Kubernetes, ¿vale? Y la parte de Kubernetes es bastante extensa, de forma que, ¿vale? Tengas unos conocimientos razonables de cómo funciona Kubernetes, porque no es una pieza de software precisamente sencilla, ¿bien? Pero sí que es cierto que además se está tendiendo a desplegar aplicaciones dockerizadas como un método estándar de despliegue de aplicaciones y el sitio donde se despliegan aplicaciones dockerizadas es Kubernetes, ¿bien? Y luego en el módulo 4 vamos a hablar de DevOps, integración y despliegue continuo. Vamos a ver cómo se desarrolla software en equipo, ¿vale? Y concretamente cómo utilizar repositorios Git de manera colaborativa, los diferentes modelos de desarrollo que hay. ¿Vale? Vamos a mirar muy fuerte a Trust-Based Development, ¿vale? Como un mecanismo que está reconocido como uno de los mejores métodos de producir software, ¿vale? Y aportar valor rápido. Y vamos a poner también un poco de luz sobre qué es eso de DevOps, ¿vale? Y vamos a ver también un poquito en este contexto, pues solemos hablarte del informe DORA, donde se habla de qué cosas, ¿vale? Puedes medir para y puedes intentar mejorar, ¿vale? Para aumentar el rendimiento del equipo, ¿vale? Y hablaremos de la parte de integración continua, donde en el primer año del máster lo basamos en Jenkins, ¿vale? Pero en el segundo y el tercero, Jenkins ha sido más, pues, una cosa que hemos contado también, porque creo que como sistema de integración continua software libre, ¿vale? Que se instala on-premises, pues es muy utilizado hoy en día, pero gran parte del contenido se basa en GitHub Actions, ¿vale? De hecho, muchos de los proyectos open source que ves en GitHub, antes utilizaban Travis CI, ahora se han migrado a GitHub Actions, ¿vale? Y cada vez pues es más popular, así que lo basamos en GitHub Actions. Y luego la parte de despliegue continuo, pues vemos cómo desplegar y actualizar, ¿vale? Aplicaciones en caliente en un clúster de Kubernetes, ¿de acuerdo? Y todo esto, pues, también, ¿vale? Pues incluye cosas como hablar de feature toggles, ¿vale? Es decir, cómo puedo desplegar yo funcionalidades que no están completas para poder seguir un ritmo de despliegue razonable y cosas de este estilo.
Entonces, cada módulo, ¿vale?, es bastante extenso, ¿vale? Son entre 6 y 8 semanas, que yo creo que hay algunos que son más, ¿vale?, dedicadas específicamente, ¿vale?, a un contexto concreto. Pero como veis, hay conceptos que son transversales a todo el máster. Es decir, por ejemplo, de pruebas, hablamos en el módulo 1 a nivel de pruebas unitarias, en el módulo 2 a nivel de pruebas de interacción y end-to-end, y en el módulo 4 a nivel de pruebas en producción. ¿Vale? Entonces, hemos intentado seguir un enfoque en el cual los conceptos, ¿vale?, se pueden ir aprendiendo en el contexto que toca. Bueno, el módulo 1 son 8 semanas, ¿vale?, y tiene 4 asignaturas. Una asignatura de diseño y calidad software, que son 2 semanas. Otra de patrones y arquitectura, que son otras 2 semanas. Pruebas de software y programación extrema, ¿vale? Cada una de las asignaturas en este módulo tiene 2 semanas. No es así en todos los módulos, ¿no? Y aquí tenéis, ¿vale?, algunas de las tecnologías, ¿vale?, que las que vais a trabajar. Vais a ver TDD, vais a ver Stream Programming, vamos a estar haciendo pruebas unitarias con JUnit, ¿vale?, 5, y utilizamos principalmente como lenguaje de programación Java. El módulo 2, que es el de servicio web, ¿vale?, lo que tenemos es una asignatura de 5 semanas para meternos bien con Spring, ver tecnologías y protocolos, ya digo, ¿vale?, la parte de API REST, gRPC, ¿vale?, mensajería, ¿vale?, comunicación síncrona a través de mensajes. Luego hay una asignatura de 2 semanas de pruebas, donde vemos pruebas de integración, ¿vale?, vemos pruebas end-to-end, vemos, por ejemplo, cosas como contract testing, ¿vale?, que este año nos lo contó el Francisco Moreno de Singular, ¿vale? Y también patrones y bueno, persistencia y análisis de datos, donde vemos también bases de datos no relacionales, ¿de acuerdo? Que muchas veces pues tenemos sistemas que son políglotas, que necesitan hablar varios lenguajes de persistencia, ¿vale? A lo mejor tenemos una parte que es SQL y otra parte que necesita pues cierta transaccionalidad y una parte que es no relacional. Y luego una semana de patrones y arquitecturas de servicio web. Entonces aquí vemos pues básicamente el framework de Spring, vemos cosas como Apache JMeter, Artillery para pruebas de carga, ¿vale? Vemos Selenium, ¿de acuerdo? Y algunas piezas un poquito más pequeñitas, ¿no?, pero que nos sirven, por ejemplo, para hacer pruebas REST en aplicaciones Spring y cosas de este estilo. Y luego el módulo 3 está orientado a aplicaciones nativas de la nube. Entonces hay una asignatura de 3 semanas de computación en la nube, donde vemos desde las cosas más sencillitas, ¿vale? De hecho, yo esta asignatura es una de las que doy yo. Y lo primero que enseño siempre, por ejemplo, es hoy. Vamos a poner una alarma, ¿no?, de facturación para que no llevarnos sustos. Y intentamos utilizar la capa gratuita, aunque al final pues hay ciertas cosas que a lo mejor no están en la capa gratuita, o a lo mejor alguno que ya juega con AWS pues ya se le acabó la capa gratuita de AWS, pero intentamos siempre, vale, deciros, oye, acordaros, vale, aquí usamos esto para que nos entre la capa gratuita y no nos cobren por ello. Aunque asumimos que en un máster de estas características pues, vale, a lo mejor pues te tienes que salir un poco de esa capa, o si la has agotado pues al final puedes incurrir en un pequeño gasto. No, a otros años que he preguntado, así cuál ha sido el alumno a lo mejor que más se ha gastado en AWS, pues a lo mejor algunos se ha gastado 10 o 12 euros, ¿vale? Luego, hay una asignatura de contenedor y orquestadores muy potente, 4 semanas, vais a ver Docker, vais a ver Kubernetes, ¿vale? Y ¿vale?, aquí da para contarlo y contarlo bien, ¿vale? Vais a ver chats con Helm, por ejemplo, vais a ver Istio, ¿vale?, como Service Mesh. Entonces, ¿vale?, es una asignatura donde realmente vais a trabajar muy fuerte con estas tecnologías. Perdona, preguntaba ahí Samir en Java, ¿con qué versión se estaría trabajando? Pues mira, nosotros intentamos mantener el material lo más actualizado posible, ¿vale? Entonces, este año hemos trabajado con Java 17 en general. A lo mejor hay ejemplos que pueden ejecutar con Java 11, ¿vale? Pero en general solemos utilizar versiones de Java bastante, bastante recientes, porque solemos tener los ejemplos muy actualizados. Entonces, por ejemplo, ¿vale?, en breve va a salir la nueva versión de Spring, que ya puede compilar con GraalVM, ¿vale?, a código nativo, y entonces pues ahí es posible que nuevamente tengamos que actualizar tanto las versiones de Spring como las versiones de Java para soportar esta nueva versión de Spring, ¿vale? Entonces, los ejemplos están bastante actualizados y vais a tener que tener versiones de Java relativamente recientes, ¿eh? Que creo que es una cosa positiva, por otro lado, ¿vale? Es decir, no es un material que hicimos hace 3 años, ¿vale? No vais a encontrar ejemplos de hace 3 años, sino que todos los ejemplos están actualizados si no a la última, a la penúltima versión. De hecho, el otro día me pasó a mí en la asignatura de despliegue continuo, que fui a desplegar Kubernetes 1.24, que es la última versión de Kubernetes,
con Minikube, que es una herramienta que te permite levantar un Kubernetes en local, y resulta que Minikube todavía no soporta 1.24, ¿no? Me encontré con, ostras, espérate, no, vamos a ponerle 1.23, que me paso ya un poco de estar actualizado. Pero intentamos siempre, ¿vale?, estar lo más actualizados posibles. Y luego tenéis una asignatura de 5 semanas de microservicios, que es una asignatura muy potente también, donde vais a estar viendo pues cómo partir ese monolito, ¿vale? Vais a estar viendo, por ejemplo, cuando tienes muchos servicios, pues cómo haces, al final, cómo tienes que implementar una transacción, pero esa transacción está repartida entre diferentes servicios, ¿no? Pues cómo implementar esas transacciones distribuidas, cómo hacer un rollback, si tienes que hacer un rollback de esas transacciones, eso se hace con una técnica que es lo que se denominan las sagas, ¿vale? Entonces vais a ver pues cómo implementar sagas, cómo implementar el rollback de las sagas y este tipo de cosas. Vale, y aquí también en la asignatura de microservicios está la parte, por ejemplo, de arquitectura 7-Sourcing, ¿vale? Cómo implementar aplicaciones completamente independientes unas de otras, ¿vale?, en una arquitectura dirigida por eventos, ¿vale?, que es lo que significa Bensurfing, ¿vale?, donde la fuente de verdad no es lo que tú tienes en la base de datos, sino que son los eventos que se han generado en el sistema. Entonces tienes un almacén de eventos, que es lo que se denomina el Event Store, que este año lo hemos visto con Action IQ, nos lo ha contado esa parte David Gómez, ¿vale?, que trabaja en Action IQ y que es un framework, es open source el framework, ¿vale?, y hemos visto pues cómo utilizar el Action Server para de Event Store para persistir los eventos, ¿de acuerdo? Y cómo utilizar el Action Framework en nuestras aplicaciones Spring para elevar eventos o escuchar eventos y actuar en consecuencia. ¿Vale? Y por último tenemos el módulo 4, que son 6 semanas, que es el que acaba de terminar. Justo este martes hemos tenido la última corrección de la práctica, que es el módulo de DevOps, Integración y Despliegue Continuo. Son 6 semanas. ¿Vale? La primera asignatura es la asignatura de Repositorios y Modelos de Desarrollo, donde hablamos de cómo utilizar Git de manera colaborativa y hablamos de Trunk-Based Development. Hablamos también de GitFlow, aunque GitFlow, ¿vale?, pues típicamente pues hoy en día no se recomienda, ¿vale? Pero hablamos también, por ejemplo, de GitHub Flow, ¿vale?, que es una cosa entre medias entre GitFlow y TBD en términos de agilidad de desarrollo, ¿vale?, o GitLab Flow. Y luego tenemos la asignatura de interacción y entrega continua, donde hablamos de cómo poner CI, ¿vale? Y vamos a coger las pruebas, esas de integración unitaria que hemos visto en módulos anteriores, ¿vale?, y la vamos a poner a ejecutar en GitHub Actions en nuestros proyectos, ¿vale? De forma que cada vez que hagamos un pull request, por ejemplo, se ejecuta un conjunto de pruebas. Y luego la asignatura de despliegue continuo, lo que hablamos es, vale, está muy bien que en Kubernetes os hayan enseñado, ¿no?, a desplegar una aplicación kubernetizada, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando toca actualizar la aplicación? Entonces aquí hablamos de cosas como canary releases, progressive delivery, pruebas en producción, GitOps, ¿vale?, como mecanismo de automatización de despliegues. Bueno, entonces esta asignatura se centra en ese tipo de automatismos. ¿Vale? Y luego hay una última tarea, si haces el máster, ¿vale?, que tienes que realizar, que es el trabajo fin de máster. Entonces, la idea del trabajo fin de máster es que podéis profundizar en aquellas partes del máster que a lo mejor os hayan resultado más interesantes, ¿de acuerdo? Y vais a realizar un trabajo con la ayuda de un tutor, que es uno de los profesores del máster, y este trabajo se puede realizar individualmente o en grupo, ¿no? Pues a lo mejor si estáis varios de la misma empresa y os interesa hacer algo, ¿vale?, específico que os puede venir bien, pues para la empresa lo que sea, pues lo podéis hacer. ¿De acuerdo? En principio, el trabajo, no sería que sean los trabajos software libre, ¿vale?, y estén disponibles públicamente, pero obviamente si es algo que a lo mejor le interesa a vuestra empresa desarrollar, ¿no?, pues no hay ningún problema, ¿vale? Podéis hacer vosotros también propuestas. Nosotros hacemos propuestas, ¿vale?, que os pueden gustar o no, y luego vosotros, ¿vale?, si no, podéis proponer las vuestras propias, y si vemos que tiene cabida dentro del máster, pues típicamente se aceptan, ¿ves? Por ejemplo, si venís con una propuesta de, oye, quiero hacer una, yo qué sé, en la parte front, ¿vale?, de una aplicación, pues el máster no va de front, va de back, ¿de acuerdo? Entonces, pues esa propuesta a lo mejor no, os diríamos, hombre, mira, ¿vale?, pues no cuadra mucho con las tecnologías del máster. Entonces, aquí hay diferentes tipos de trabajos, hay algunos que focalizan en algo muy concreto. Por ejemplo, yo voy a focalizar en Continuous Deployment y voy a estudiar técnicas de pruebas en producción. Y hay gente que le gusta más hacer un trabajo en amplitud. De decir, pues yo lo que quiero es aplicar todo lo que he visto en el máster y hacer una aplicación de principio a fin aplicando todas las técnicas, ¿vale? Es decir, una aplicación basada en microservicios que tenga interacción continua para cada uno de los servicios, que utilice Trunk-Based Development con despliegues por cada commit de cada servicio, yo qué sé. Entonces, dependiendo ya de lo que a cada uno le haya gustado más del máster, pues la idea es que hay que hacer este.
este trabajo como darle punto final al máster. ¿Y cómo vale, es el desarrollo del máster? ¿De acuerdo? Bueno, del máster o de cualquiera de los módulos, si os interesa alguno de los módulos de manera independiente. Bueno, la formación, supongo que ya lo sabéis, es 100% remota, ¿vale? Entonces las clases son online, pero son en directo, ¿vale? Lo que pasa es que la grabamos de forma que si no puedes asistir a alguna, pues la puedas ver en diferido. O sea, que no puede asistir sistemáticamente, pues las puede ver en diferido cuando le interese. Entonces, hay 8 horas de videollamada todas las semanas, 2 horas y media los martes, 2 horas y media los miércoles y 3 horas los viernes, ¿vale? Los martes y miércoles es de 5:30 a 8 y los viernes de 3:30 a 6:30, ¿vale? El horario está así más o menos porque los viernes pues mucha gente sale antes. Bueno, entonces, pues que también podéis terminar antes las clases. Las clases se graban, pero nuestra recomendación es que la veáis en directo porque además hay mucha interacción, ¿vale? En general, la gente interactúa mucho a través del chat y también abriéndose el micro. Y nosotros lo agradecemos, ¿eh? Que estar hablando muchas veces, ¿vale? Que no sabes si te estás escuchando o no, y tener un poquito de feedback, pues también se agradece mucho. Y de hecho, da lugar a discusiones. Hay veces que incluso. Yo paso a lo mejor una encuestilla, ¿vale? Oye, ¿usas CI en la empresa, por ejemplo? ¿Qué sistema de CI utilizas? Y paso una encuestilla que por aquí, por el Teams, se pueden hacer muy fáciles, ¿vale? Y la gente me dice, pues yo, Jenkins, yo tal, yo utilizo GitHub Actions, ¿vale? Y hablamos un poquito y discutimos un poquito y vemos también tendencias o qué cosas está haciendo cada uno. Y luego, una parte muy importante, ¿vale? Porque hay 8 horas de videollamada que es recomendable que asistas, así que asumimos que como mínimo hay 8 horas de trabajo a la semana, pero es que además todas las semanas se entrega una práctica. Todas las semanas. Hay 36 semanas de clase y todas las semanas se entrega una práctica, ¿bien? El objetivo es aterrizar los conceptos de la asignatura. Bueno, que no lo he dicho, pero las asignaturas son secuenciales, ¿vale? Es decir, van una después de la otra, no se intercalan, de forma que podéis estar focalizados en una asignatura de principio a fin, se acaba esa asignatura y empieza la siguiente, ¿vale? En el orden en el que la habéis visto aquí. ¿De acuerdo? Empezamos por el módulo 1, primera asignatura, 2 semanas, segunda asignatura, 2 semanas, y así, ¿vale? Son completamente secuenciales, ¿vale? Cada semana estamos focalizados en una única cosa. Entonces, cada semana entregamos una práctica, muchas de esas prácticas, ahora lo veréis, son incrementales para facilitar, ¿vale? También el poder hacer cosas relativamente complejas sin que, ¿vale? Tengáis que hacer de golpe, pues a lo mejor un montón de código. Y tenéis disponible un Slack para que podamos resolver dudas a través de ese Slack, es decir, vais a tener un contacto muy estrecho con los profesores a través de Slack y nosotros resolvemos dudas, ¿vale? A través de Bimbo. Además, también, pues muchas veces los propios compañeros entre ellos se ¿vale? Hablan y se comentan y, oye, a mí no me está funcionando esto, ¿qué pasa? Y a ver si te has olvidado el puerto. ¿Vale? Porque, bueno, pues los profesores estamos pendientes, pero a lo mejor si alguien se pone un día a las 12 de la noche, ¿vale? Pues igual nosotros no lo vemos hasta la mañana siguiente, a las 8 de la mañana. No, pues bueno, también ahí los podéis ver entre todos y podéis interactuar entre todos sin, por supuesto, pasar a la práctica, pero bueno, sí que podéis, sí que se utiliza mucho también para resolver cuestiones de este tipo. Entonces, muy buena pregunta, Marco. Aproximadamente cada práctica, ¿cuánta implicación en tiempo necesita por semana? Pues nuestra estimación es que viene a ser entre 6 y 12 horas, ¿vale? Entonces, ahora os cuento. Vale, de hecho, esto me da pie para pasar a las dos siguientes transparencias. Ahora cuento exactamente, ¿vale? Porque luego tengo una transparencia específica antes de las prácticas. Respecto a las clases, son prácticas, ¿vale? Hay transparencia, sí, de apoyo para el profesor, pero luego constantemente te estás pasando al IDE, ¿vale? El entorno de desarrollo y estás mostrando las cosas en el entorno de desarrollo, ¿eh? Yo no suelo mostrar código en las transparencias, ¿vale? Yo me voy al ejemplo porque están todos los ejemplos. ¿Vale? Y además están en GitHub, ¿de acuerdo? Y son públicos. Y yo me voy, ¿vale? Me abro el entorno de desarrollo con el ejemplo correspondiente y lo discutimos sobre el código, ¿bien? Se fomenta mucho la discusión. Ya digo que, ¿vale? Nuestra intención es, ¿vale? Que no digáis, ah, sí, vale, muy bien, muy bien. Sino que hay gente que dice, ya, pero si hago eso, entonces, por ejemplo, hay mucha discusión acerca de DTOs. DTOs sí, DTOs no, cuando DTOs no, y eso pues siempre enriquece la clase, ¿vale? Y ¿vale? Hay una discusión sana sobre cuándo puede interesar, cuándo no puede interesar utilizar DTO, utilizar directamente las entidades, cosas de este estilo, ¿vale? Y luego todo el material está disponible y actualizado, ¿vale? Entonces, las transparencias, los ejercicios, los vídeos de las clases, ¿vale? Cada año se graban los vídeos, ¿vale? Tenéis el vídeo de ese año y las transparencias y los ejercicios están actualizados a la última o la penúltima versión de Java, de Spring, etcétera, ¿vale?
Y tenéis un repositorio por asignatura con todos los ejemplos. Por ejemplo, aquí tenéis el azao, el repositorio, que luego comparto las transparencias, ¿vale? Tenéis el azao, el repositorio de la asignatura de contenedores y orquestadores. ¿De acuerdo? Vais a permitir que lo abra aquí en un navegador. Abierto en la otra ventana. ¿Vale? Este repositorio, esta asignatura, la imparte Micael Gallego, que de hecho creo que está aquí con nosotros. ¿Vale? Y aquí tenéis, ¿vale?, los ejemplos de Docker, Docker Compose y Kubernetes. ¿Vale? Este repositorio es público, está la organización de Master Cloud Apps de GitHub, igual que el resto de repositorios del resto de asignaturas. Típicamente hay un repositorio por asignatura con todos los ejemplos, ¿vale? Y básicamente lo que hacemos en la asignatura es ir, ¿vale?, explicando cosas y apoyándolas en ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces, como veis aquí, solo de Docker, ¿vale?, hay hasta, bueno, seis ejemplos, algunos están incluso replicados, porque a lo mejor ahí tienen versión Node, versión Python, ¿vale? Entonces, ¿vale?, como veis, hay mucho material de apoyo que vemos en clase, ejecutamos en clase, lo vemos funcionando en clase y lo discutimos en clase, ¿eh? ¿De acuerdo? Pues a ver, que me estáis preguntando por aquí. Ahora vamos sobre la implicación de las prácticas, ¿vale? ¿Puedo hacer el módulo 1, posterior los otros y al final obtener el título del máster sin haber manifestado que haré el máster completo? ¿O debo de principio indicar que voy a hacer el máster completo? No, si haces los cuatro módulos, bueno. Miento, porque tienes que hacer el trabajo fin de máster también. Vale, entonces no sé, Mika, no sé si estás por ahí. ¿Vale? ¿Se puede hacer los cuatro módulos independientes y luego matricularse solo del trabajo fin de máster para tener el título A del ver, máster? lo primero es que puede salir más caro, ¿vale? Porque cada módulo individual, si haces los cuatro, el precio total es más caro. Y creo que no está contemplado matricularse del TFM solo, para completar. Entonces, lo ideal, si tenéis intención de hacerle completo, es hacerle completo, porque va a salir más barato y va a ir todo más rodado. Y si no, bueno, si alguien se matricula del módulo 1 y luego le gusta y quiere el 2, el 3, le va a salir un poquito más caro y habría que habilitar el procedimiento para matricularse solo del trabajo de fin de máster, que creo que no está disponible ahora mismo. Vale, o sea que tendríamos que mover cosas, ¿vale?, para que luego al finalizar el módulo 4 pudierais optar a matricularos ese trabajo fin de máster, ¿vale? Entonces hay un poquito más de riesgo porque esto lo decimos así ahora, pero estas cosas, ¿vale? Esto es un título, aún no es un título oficial, es un título de la URJC que tiene que pasar unos procedimientos, ¿vale?, en nuestro rectorado, ¿vale?, y formales, ¿de acuerdo? Y en principio, pues habría que habilitarlo porque no está habilitado, ¿vale? Puede que no haya problemas o puede que sí, ¿de acuerdo? Entonces, si usted decide hacer el máster entero, también por temas de ¿no?, que fuese más beneficioso económicamente, pues quizás merece más la pena matricularos directamente del máster, ¿bien? También os digo, el máster es bonificable por la FUNTAE. Entonces, vuestra empresa quizá pueda estar interesada, ¿vale?, en subvencionaros el máster, ¿de acuerdo? Y ahí luego veremos en la página web, ¿vale? Hay una parte de preguntas frecuentes donde se especifica un poco, ¿no?, qué tienes que hacer si necesitas solicitar factura, por ejemplo, para tu empresa, para el tema de la matriculación, etcétera. Pregunta Oscar, ¿para qué perfil está más enfocado el máster? Bueno, perfil da igual, hemos tenido frontenders, ¿vale? No sé si este año o el pasado tuvimos alguien de front que sabía de JavaScript, ¿vale? A pesar de que el máster estaba focalizado en Java, ¿de acuerdo? Y bueno, pues curso el máster, bien. Sí. La cuestión es que sepas programar y que si no estás familiarizado con Java, ¿vale?, o hace mucho que no tocas Java, pues que te recicles un poquito antes de empezar el máster, ¿vale? Coges algún libro, luego haces algunos ejemplos por ahí por la web para coger un poquito de soltura con Java, ¿vale? Entonces, tienes que saber programar, eso sí, ¿vale? Porque no enseñamos a programar, ¿vale? Y idealmente, pues, refrescar un poco los conceptos de Java, ¿eh? ¿Sí? Vale. Y luego, respecto a las prácticas, y ya voy con la pregunta, ¿vale?, que me hacía Marco Antonio, de cuánto esfuerzo supone semanalmente. Las prácticas muchas son incrementales, lo cual tiene dos ventajas principales. Una es que nos permite hacer cosas relativamente complejas, porque ten en cuenta que si tienes que hacer una práctica en una semana, pues no te puedo pedir una aplicación de microservicios desde cero, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues que hay cosas que se van construyendo poco a poco, ¿vale? Y, por ejemplo, si queremos que hagáis una práctica, ¿vale?, de microservicios, con diferentes microservicios, comunicándose con diferentes tecnologías, por ejemplo, gRPC, REST, etcétera, que la hay, ¿vale? Hay una práctica de esas características, ¿de acuerdo? Pues, ¿qué es lo que hacemos? Pues empezamos pidiendo en una práctica dos servicios por REST,
En la segunda práctica añadimos un tercer servicio por gRPC, en la cuarta práctica o en la tercera añadimos un cuarto servicio, ¿vale? Con paso de mensajes. Entonces hay muchas prácticas que se construyen de manera incremental para que no haya un salto muy grande de pronto tengo que hacer 2.000 líneas de código. ¿De acuerdo? No obstante, nuestra estimación es que pues, es necesario entre 6 y 12 horas fuera de clase para hacer las prácticas. ¿Vale? Entonces la idea para facilitar el desarrollo de las prácticas, lo que hacemos es que cada miércoles, al final de la clase normalmente, se presenta el enunciado de la práctica de esa semana. ¿Vale? Entonces estamos en la primera semana de la asignatura de pruebas, pues presentamos, ¿vale? El miércoles, el martes damos contenido, el miércoles presentamos, damos contenido y al final de la clase presentamos el enunciado de la práctica, ¿de acuerdo? El jueves no hay clase, con lo cual, pues el que quiera puede empezar a hacer la práctica, ¿vale? Y el viernes, que tenemos clase otra vez, ¿de acuerdo? Pues dejamos un ratito también al final de la clase por si alguien ha empezado con la práctica y hay alguna duda, ¿vale? Que la podamos resolver in situ, que aunque tenemos el Slack, ¿vale? Para resolver dudas, pero muchas veces, pues en clase, en vivo y en directo, pues es más sencillo, ¿no? Y podemos discutirlo, etcétera, ¿vale? Y luego, una cosa muy importante, en la práctica, el enunciado se pone el miércoles, ¿vale? A veces con el enunciado ponemos parte del código, para que no tengas que hacer todo el código completo, y solo tienes que hacer la parte que nos interesa, ¿vale? Y luego, la práctica se entrega el martes siguiente, a las 5 de la tarde, ¿de acuerdo? Y ese martes, la primera hora de clase se dedica a ver la solución de esa práctica, con lo cual tenéis la práctica fresca recién entregada, ¿vale? Y lo primero que hacéis es ver la solución y sobre eso muchas veces salen discusiones muy, muy interesantes, ¿vale? De, ay, joder, pues yo había hecho esto, pero claro, no había caído en esto otro, o, ¿y por qué haces esto así? ¿De acuerdo? Entonces, eso es una cosa que incluimos a partir del curso pasado y nos ha, en general, ¿vale? La experiencia ha sido muy buena, porque los alumnos ven rápidamente, ¿vale? Pues que han hecho bien, que no han hecho tan bien y da pie a muchas discusiones. Y además, eso nos favorece también una cosa. Como vemos la solución de la práctica, esa solución se publica. Y la siguiente práctica, ¿vale? No tienes que empezar desde lo que hiciste tú, sino que puedes partir de la solución, digamos, buena, ¿vale? De la práctica anterior, ¿vale? Si son prácticas incrementales, en lugar de que tengas que partir de tu solución, ¿vale? Que a lo mejor pues, puede estar mejor o peor, pues partes de la solución que proporcionan los profesores, ¿de acuerdo? Y eso favorece también el desarrollo de estas prácticas incrementales, ¿bien? Y lo que digo, ¿no? Pues tenéis el Slack ahí de apoyo, tanto entre vosotros como con los propios profesores que contestamos, ¿vale? Dudas y lo que pueda surgir incluso los fines de semana, ¿vale? Porque entendemos que la mayor parte de la gente hace la práctica durante el fin de semana. ¿Vale? A ver, comenta por ahí, porque Antonio, en mi caso he visto que las personas sin formación universitaria también pueden optar a hacer el máster. Ese es mi caso. Tengo 13 años de experiencia, el curso exactamente el mismo, no tendría que hacer el... A ver... la primera parte, no es necesario tener una titulación universitaria para acceder al máster, ¿vale? Es importante que sepas programar, ¿de acuerdo? Entonces, en general, ese título universitario se puede suplir, ¿vale? Con si tienes experiencia profesional, ¿vale? Pues en temas de programación, claro, si tienes experiencia profesional en, yo qué sé, jardinería, pues no valdría, ¿no? Entonces, cuando hacéis la prescripción, yo reviso los currículos que me mandáis para ver si, ¿vale? Veo que más o menos no vais a tener problema al cursar el máster, ¿vale? Y si hay algún caso dudoso, suelo escribir un correo y digo, oye, perdona, mira, he mirado tu currículum, ¿de acuerdo? Y he visto esto y esto, pero no sé qué experiencia real tienes programando. Te lo digo porque, ¿vale? El máster requiere programación, ¿de acuerdo? Y no puede ser que no sepas nada de programación. Entonces, los casos así un poquito más dudosos, yo suelo escribir porque no nos gusta, ¿vale? Que nadie tenga ninguna mala experiencia con el máster. Es decir, si vemos que a lo mejor se sale de... la experiencia que tenéis, pues os lo advertimos, ¿de acuerdo? Para que pues no invirtáis ese dinero a lo mejor para luego no aprovecharlo. Y luego me preguntas, ¿el curso es exactamente el mismo o, por ejemplo, no tendría que hacer el TFM? Si te matriculas de todo el máster, tienes que hacer el TFM, tengas o no tengas titulación universitaria, ¿vale? Forma parte del proceso de formación del máster, ¿bien? Entiendo que no se puede optar al título como tal, pero ¿dan algún justificante sobre la finalización correcta del curso? Sí. Cada módulo que hagáis, si os matriculáis solo de un módulo, ¿vale? Y luego en el máster también. De hecho, bueno, es que los certificados los ha hecho mi carta ahora, ¿vale? Y además llevan el nombre de las personas. Pero ahí ha habido gente que ha puesto el certificado del máster públicamente en LinkedIn, ¿vale? Todos los certificados que hacemos, tanto del máster completo como cada uno de los módulos, ¿vale? Lleva una indicación de todas las asignaturas cursadas, volumen de trabajo, ¿vale? En semanas,
de todo el máster, ¿de acuerdo? De forma que se vea que, ¿vale? Ahí detrás hay trabajo, ¿vale? De hecho, hoy lo comentaba, ¿vale? Hoy, de hecho, por el Twitter al hilo de comentario de un alumno, ¿no? Sobre el máster, que nadie sabe cuando salís del máster, ¿vale? Lo que habéis currado en el máster, porque se curra bastante, ¿de acuerdo? Pero en general la experiencia, ¿vale? Es positiva en cuanto a lo aprendido también, ¿eh? Ya digo que el otro día Andrés, que es uno de los alumnos que tengo este año, lo comentaba, ¿vale? Que él había sido capaz de hacer el máster con dos críos pequeños, y tenemos otra alumna que se llama Raquel, que también tiene un par de crías, creo, y ¿vale? Al final, pues, te tienes que organizar, por supuesto, porque requiere dedicación, ¿vale? Pero en general la gente, ¿no? Pues se lo ha podido hacer, ¿vale? Incluso, pues, eso. Todo el mundo está trabajando, ¿vale? Todo el mundo que hasta ahora, todos los alumnos que hemos tenido el máster estaban trabajando, y algunos incluso, pues, con, ¿no?, obligaciones familiares, que siempre también, pues, puede ser un poco más complicado. No es que te dejes ir, ¿no?, de caña con los amigos, sino que es que igual has pasado mal la noche ya, porque tienes al niño malo, ¿no? Bueno, vale, me estoy preguntando ahí por el chat, me interrumpís cuando queráis, ya sabéis. Entonces, ¿cómo son las prácticas? Bueno, aquí os pongo un ejemplo de una práctica específicamente de la asignatura de Cloud Computing, y esta es la práctica de CloudFormation, ¿vale? Es una práctica en la que lo que se pide es definir un CloudFormation que permita desplegar una aplicación Spring, ¿vale?, con base de datos, ¿de acuerdo?, en AWS, utilizando básicamente instancias EC2, bueno, una instancia EC2, ¿de acuerdo?, y especificando todo en un CloudFormation. La idea es que cuando nosotros corrijamos las prácticas, podamos ejecutar, decirle a Amazon, toma este CloudFormation, levántame todos los recursos, ¿vale?, y cuando termine Amazon de levantar los recursos, a través de un endpoint, yo puedo acceder a la aplicación, ¿vale?, de forma que la aplicación se ha creado las máquinas virtuales necesarias, grupos de seguridad, ¿vale?, todo lo que sea necesario. Por ejemplo, hay que crear también un bucket S3 donde guardar recursos estáticos, y hay que crear también, ¿vale?, una base de datos RDS, ¿vale?, gestionada por Amazon como parte del CloudFormation. Y luego suele haber en muchas prácticas, ¿vale?, una parte avanzada que da unos puntitos más, ¿vale?, extra, pues si por ejemplo utilizas Spring Cloud para la conexión a base de datos, porque Spring Cloud es un proyecto que tiene cierta semántica, ¿vale?, muy interesante, porque nos ayuda a abstraernos de qué base de datos estamos usando, o por ejemplo limitar el acceso a la RDS solo a la instancia C2 utilizando ciertas reglas de seguridad, ¿no? Entonces, son cosas opcionales que, ¿vale?, se pueden hacer también en el contexto de la práctica. Entonces, el que va un poquito más justo, pues puede hacer la versión básica, ¿vale?, el que va un poquito más de tiempo, ¿no?, pues a lo mejor se anima y hace la parte opcional. Importante, la nota de la asignatura es la media ponderada de las prácticas. Si hay tres prácticas, pues es, ¿vale?, la suma de las notas partido por tres. Y una práctica, ¿vale?, hace media si sacas tres o más, ¿vale? Así que si una práctica se te da un poco mal y sacas un 3,5, ¿vale?, pero la siguiente sacas un 7, pues la media te da más de 5, por lo tanto estás aprobado, ¿eh? Sí, entonces esto también es un poquito porque, bueno, siempre puede haber un momento en el cual, ¿vale?, pues no te da tiempo o, ¿vale?, se te da fatal algún tema y te sale un churro y, bueno, pues se puede levantar. También hay prácticas de recuperación, ¿vale? Es decir, que cuando acaba la asignatura se publican las prácticas de recuperación, de forma que aquellos que, porque muchas veces es raro que alguien suspenda una práctica, ¿vale? En algún caso ha habido, pero es raro, ¿de acuerdo? En general la gente que presenta, pues ha dedicado tiempo y lo presenta bien. Pero sí que es cierto que hay gente que a lo mejor hay asignaturas que dice, es que no puedo, ahora mismo tengo un pico de trabajo, me pasa no sé qué, ¿vale?, y no voy a poder dedicarle tiempo, y pues se deja las prácticas y las hace, ¿vale?, y hace las prácticas de recuperación. Entonces, como publicamos las soluciones, porque todos los martes vemos la solución de la práctica de la semana anterior, ¿vale?, pues obviamente tenemos que publicar un nuevo enunciado diferente, ¿vale?, para la práctica de recuperación, ¿vale? Así que no os preocupéis si en un momento dado dices, es que yo hay veces que tengo pico de trabajo y no voy a poder, ¿vale?, dedicarle tiempo a las prácticas. Bueno, podrías hacer las prácticas de recuperación. De hecho, hay gente que ahora en verano pues va a estar haciéndose las prácticas de recuperación que le han ido quedando pendientes de alguna asignatura. Y luego, ¿en qué fecha se realiza el máster? Bueno, pues vamos a empezar el 27 de septiembre, ¿vale? Finalizamos a principios de julio. La primera semana de julio tenemos la última clase, que es la corrección de la práctica de la semana anterior, y ya está, porque ya no hay contenido esa clase. Con vacaciones de Navidad, se respetan las dos semanas de vacaciones de Navidad y se respeta la Semana Santa, ¿vale? Ahí en esas tres semanas no hay clase, ¿bien?
Pero sí que es cierto que, por ejemplo, cuando es el puente de mayo, pues solemos mover la clase, esa semana hay clase, ¿vale? Y movemos la clase para que no caiga en festivo. Y luego el trabajo fin de máster se puede entregar o bien en septiembre, aunque es un poco justo porque en general acabáis las clases en julio con todo el trabajo de práctica que habéis tenido, pues la gente en general prefiere pasarse el verano descansando que no haciendo el trabajo fin de máster. Pero bueno, hay posibilidad de entregar el trabajo fin de máster en septiembre o si no en diciembre, ¿vale? Dentro del mismo año académico. Ahora, también existe la posibilidad de leer en junio del año siguiente, ¿vale? Si hay alguien que no le da tiempo a tenerlo para diciembre, pues podría presentar el trabajo en junio del año siguiente y de hecho ahora en junio hace poco tuvimos la sesión de presentación de trabajo fin de máster, no de este año sino del año pasado. ¿Bien? Y lo único que hay que hacer es pagar unas tasas que no sé si son 30 euros o una cosa así, ¿vale? Para tener derecho a leer el TFM en el curso siguiente. La inscripción ya la tenéis abierta, ¿vale? Hasta el 12 de julio. De acuerdo, así que bueno, pues si os interesa, la inscripción son 500 euros que luego se os descuentan de del coste de la matrícula, ¿eh? Así que si os interesa, pues os animo a que os apuntéis. ¿Quién está contando todas estas cosas? Bueno, pues estos son los tres profesores que asumimos la mayor parte de la docencia del máster, ¿vale? Y que de hecho hemos montado, ¿vale? El contenido del máster: Micael Gallego, que era anteriormente el director del máster hasta este curso que empieza en septiembre. Vale, ahora el director soy yo. Ya mismo, y Luis Fernández, ¿vale? Que quizá le conozcáis porque da muchos cursos de diseño software, ¿vale? Y está siempre, ¿vale? Ahí a tope con el tema del diseño software. Y él os va a dar el módulo 1 y luego entre Mika y yo os damos los módulos 3, 4, 2, 2, 3 y 4. Hay otros profesores de la universidad que también nos apoyan. Por ejemplo, Marta Beltrán es una profesional muy reconocida dentro del mundo de la ciberseguridad y nos da la parte precisamente de software seguro, tanto en la parte de cloud computing como en la parte de servicios web. Luego, Chema Colmenar nos cuenta toda la parte de persistencia, análisis de bueno, persistencia de datos con base a datos relacionales y no relacionales. Michel Maes, que me suele apoyar a mí en las asignaturas de pruebas y de integración continua, ¿vale? Suele contar él, por ejemplo, la parte de GitHub Actions, ¿vale? Y la parte de pruebas. Y Oscar Soto, que suele apoyar a Mika en la parte de Docker y Kubernetes. Y luego, este curso que acaba ahora, ¿vale? Hemos tenido la suerte de poder contar con un montón de profesionales de la industria que hacen las cosas que contamos en el máster, las hacen en su día a día. Vale, entonces hemos contado con Francisco Moreno, que nos ha contado contract testing, Almudena Vivanco nos ha hablado de pruebas de persistencia, de pruebas de rendimiento. Pablo Chico, ¿vale? Nos habló de Octeto y de cómo desplegar aplicaciones nativas, ¿vale? En Kubernetes para desarrolladores. David Gómez nos habló de Bensurfing, Conexión IQ. Laura Morillo nos puso el punto de vista de la nube de Google, ¿vale? En contraposición un poco a AWS, que es lo que nos centramos en el máster. Y luego Eduardo Ferro nos contó que era eso de DevOps, ¿vale? Y Isidro López nos vino a contar un poquito cómo hacían ellos 20 despliegues al día utilizando Trump-based development, ¿vale? Entonces hemos traído a gente que nos cuenta cosas que están haciendo en el día a día. De hecho, este año hubo una anécdota curiosa, ¿no? Y que hablando de la parte de Trump-based development, pues como que, a ver, la gente decía, uff, eso de hacer despliegues por cada commit en producción, yo eso no lo termino de ver. Y le dije, mira, pues precisamente mañana viene Isidro y le preguntáis, ¿vale? Y viene Isidro y le dije, mira, Isidro, es que estaban diciendo que no se querían esto, de hacer varios deployments al día en producción, ¿vale? Digo, ¿cuántos deployments vais a hacer vosotros en las 2 horas que nos vas a estar contando esto de despliegue continuo? ¿Vale? Y le digo, bueno, pues no, pues la proporción que fuera, ¿no? Entonces viene gente que es que está haciendo esto, ¿vale? Todos los días. Bien. Y nuestra idea es que en esta nueva edición, pues algunos de ellos ya nos han dicho que están encantados de volver a colaborar con nosotros y seguir aumentando también el número de profesionales de la industria que vengan a contarnos cositas, ¿no? En el máster. Y bueno, esta pregunta ya la hemos contestado, pero ¿puedo cursar el máster? Sí, siempre que tengas una titulación universitaria técnica de informática, telecomunicaciones o similar, ¿vale? Incluso si estás a falta del TFG, ¿vale? No pasa nada, hay matrícula condicionada para ello. Y también si tienes varios años de experiencia, ¿vale? Que convalidan, por así decirlo, el título universitario, ¿vale? Es decir, si tienes varios años de experiencia como desarrollador software, ¿vale? Aunque no tengas titulación universitaria, puedes cursar el máster. Ya digo que
Yo verifico cada una de las solicitudes de preinscripción que nos hacéis, ¿vale? Y si tengo alguna duda, escribo a la persona, ¿vale? Y le pregunto, oye, dime a ver cuáles son realmente tus conocimientos de programación, porque no los tengo muy claros, para asegurarme de que no se te va a hacer bola el máster, ¿bien? ¿Cuánto tiempo le tengo que dedicar? También me habéis preguntado sobre esto, ¿vale? Pues lo que os decía al principio, si solo quieres un título, este no es el máster, ¿vale? Este no, aquí se trabaja, aquí se aprenden cosas de verdad. Entonces, tienes 8 horas mínimo de clase online a las que es recomendable asistir, ¿vale? No se hacen pesadas, ¿vale? En general, como hay interacción y tal, pues en general la gente las disfruta, ¿vale? Y ya digo, entre 6, 12 horas para las prácticas, aquí ponemos 8 horas como cosa así intermedia, porque sí que es cierto que hay prácticas a lo mejor un pelín más suaves y otras que son más de trabajo, ¿no? Pero más o menos podéis considerar que estas 16 horas, ¿vale? A la semana va a ser un ritmo de trabajo habitual, ¿bien? Pero ojo, que ya llevamos 3 promociones que lo han conseguido, ¿vale? Y ya digo, y algunas compañeras incluso con críos pequeños, ¿no? Que siempre pues un poquito más, más complicado organizativamente, ¿no? Para poder sacar esas horas. Bien, entonces, bueno, pues hay un esfuerzo, pero en general la opinión siempre, ¿vale? De los alumnos, ya lo veréis, es que, ¿vale? Merece la pena, ¿vale? Entonces, solemos pasar una encuesta al final del máster para tener una idea también de puntos de mejora, ¿vale? Pero también para ver si pues el máster cumple las expectativas de quien viene a cursarlo, ¿vale? Entonces, aquí tienes un poquito de 16 respuestas, ¿vale? De esto no es del año pasado, del anterior, ¿de acuerdo? Pues un 56,3% han contestado que sí con creces, ¿vale? Y un 43% han dicho que sí, ¿vale? De hecho, en general, luego en los comentarios que nos ponen, que luego veréis algunos, pues valoran mucho que al final pues haya, ¿no?, esta práctica semanal, este trabajo constante para poner en práctica los conceptos. Y luego preguntamos también específicamente si creen que el máster les ayuda o les va a ayudar realmente a progresar en su carrera profesional, y en general todos coinciden en que sí, ¿vale? Sin ninguna duda, ¿vale? Y al final se llevan muchas cosas aprendidas, ¿eh? Y luego aquí algunas, ¿vale? Algunos comentarios, ¿vale? Que les preguntamos siempre, bueno, pues qué cosas crees que habría que mantener y potenciar, ¿no? Y bueno, en general, pues como veis aquí, estos son diferentes respuestas de diferentes alumnos. Pues uno dijo que las prácticas, porque te ayudan a entender mejor lo aprendido. Es que si no hacemos prácticas, no aterrizamos los conceptos, ¿vale? Y no podemos aprender, ¿vale? Luego, las correcciones de las prácticas, ¿vale? Que son muy interesantes, que esto es una novedad que empezamos a incluir, el hecho de mostrar la solución de la práctica, nada más acabar el plazo para entregar la práctica, ¿vale? Porque eso les permite ver un poquito, ¿no? Y poder discutir con el contexto fresco de lo que acabas de hacer, pues cómo es la solución a esa cosa, ¿vale? Luego, lo de que las asignaturas sean secuenciales también en general gusta bastante, ¿vale? La práctica semanal, de nuevo, ¿de acuerdo? Dice que es una de las cosas que más le han gustado del máster, ¿vale? De nuevo, evaluación a través de prácticas, ¿vale? Para poner en desarrollo lo aprendido durante la semana, ¿de acuerdo? Y mantendría en general pues la calidad del material, que me parece muy bueno, potenciaría la interacción en clase, aunque ha sido buena, siempre se puede mejorar. Bueno, sí que es cierto que en clase siempre hay gente que está participando, ¿vale? Y además, pues lo intentamos potenciar, pues ya digo, a través de, ¿vale?, del Teams, que podemos enviar encuestas rápidas, ¿vale?, para determinados temas. Pues muchas veces, ¿no?, planteas como ejercicios, ¿no?, y preguntas a ver lo que te dice la gente, ¿bien? Entonces, como veis, en general, pues aunque es cierto que requiere cierto esfuerzo, todos los alumnos, ¿vale?, que han hecho el máster valoran ese esfuerzo, porque dicen que es lo que les ha permitido realmente adquirir los conocimientos del máster. A ver, me preguntaba por ahí Samir, por favor, me ayuda a aclarar si no me alcanzo a preinscribir hasta el 12 de julio, ¿no podré luego realizar la matrícula o tiene un costo mayor en la matrícula si no me preinscribo? No, el costo no es mayor si no te preinscribes, ¿vale? Dependiendo del volumen de alumnos que tengamos, ¿vale? Porque luego tener en cuenta que nosotros tenemos que corregir prácticas, ¿vale? Entonces, no vamos a tener 60 alumnos, porque no podríamos estar corrigiendo 60 prácticas, ¿vale?, por semana, ¿eh? Entonces, pues hay un volumen máximo manejable a nivel práctico por parte de los profesores, ¿bien? Entonces, ahora mismo el plazo está hasta el 12 de julio, ¿vale? Si llenamos el cupo, ¿vale?, pues en principio ya no te podrías matricular para este curso que entra, ¿eh?
Pero no hay, en el caso de que abriéramos un segundo plazo, luego más adelante, ¿vale? Porque hubiera plazas disponibles, no hay ningún sobrecoste, ¿vale? En la matrícula, ¿vale? El máster cuesta lo mismo. Bien. Entonces, ¿cuánto cuesta? Pues teniendo en cuenta que, ¿vale? Hay 36 semanas de clase, 8 horas de clase en directo a la semana, 36 prácticas que hay que realizar y un trabajo fin de máster, ¿vale? El máster son 3.550 euros. ¿Vale? Pues es un precio, comparativamente, si lo veis con otros másteres que hay por ahí, que es bastante, bastante ajustado, también teniendo en cuenta el volumen de trabajo que hay ahí. ¿Vale? Es bonificable por la Fundae. Si vuestra empresa pudiera tener interés, podéis hablarlo con ella, ¿vale? Porque se puede beneficiar de esto. Bien. Y además es un máster que se puede pagar en plazos sin intereses, ¿vale? Entonces podéis pagar, ¿vale? En plazos que luego en la página web está puesto exactamente cuántos son los plazos, ¿de acuerdo? Entonces, pues puede ser un método más cómodo de pago para algunos. A ver, me preguntáis por ahí. En mi caso particular me gustaría preinscribirme cuanto antes, pero bonificarlo con Fundae. ¿Tengo que enviar un email a algún sitio? No, lo que tienes que hacer, ahora lo vemos si queréis un poquito, es que tendrás que pedir factura, ¿vale? De todos modos, cualquier duda de este tipo que tengáis, ¿vale? Luego hay que tener mi correo, pero vamos, la página web también, ¿vale? Me escribís antes de nada para que yo, si es alguna cosa que yo no pueda dar respuesta, porque yo no controlo todo el proceso de prescripción, ¿vale? Yo os remito al proceso de prescripción que lleva la universidad, pues para que pueda hablar con ellos, ¿de acuerdo? Entonces, antes de cualquier cosa, por ejemplo, en tu caso, Marco Antonio, si lo vas a bonificar con Fundae, ¿vale? Como tienes que pedir factura, pues si quieres ponme un correo, ¿vale? Y yo miro a ver si para el tema concreto de la prescripción, ¿vale? También tenéis que pedir factura o cómo sería, ¿eh? Acerca de la inscripción, si en mi caso quisiera empezar con los dos primeros módulos y en el siguiente año los dos últimos módulos y el TFM, ¿hay que indicar algo en la inscripción? No, en la inscripción no, ¿vale? Lo que pasa es que es un poquito lo que ha comentado Mika antes, ¿vale? Ahora mismo no está considerado el que te puedan matricular luego el segundo año solo del TFM, ¿vale? Entonces, si lo quieres partir así, si quieres ponme un correo, ¿vale? Y vemos la forma de hacerlo, porque cada módulo lleva su proceso de prescripción independiente. Si no vas a hacer el máster entero, te tienes que prescribir en cada módulo, ¿vale? Y cada módulo tiene sus plazos de prescripción, ¿bien? Si vas a hacer el máster entero y lo quieres hacer en 2 años, este año de hecho tenemos un alumno que acaba ahora que lo ha hecho así, ¿vale? Pero me tienes que dejar que consulte a ver exactamente qué es lo que tienes que hacer, ¿vale? Entonces, de nuevo, si no te importa, Jesús, me pones un correo, ¿vale? Y consulto ese caso en concreto, ¿vale? Vale, lo que os decía, podéis cursar un solo módulo, ¿vale? Cursar todos los módulos es más caro que cursar el máster completo, ¿de acuerdo? Y además te faltaría el TFM para tener el título de máster, ¿vale? Que habría que ver, ¿vale? Si alguien lo hiciera así, ¿vale? Pues cómo habilitar ese proceso, ¿eh? Entonces, en general, si vais a hacer todos los módulos, la recomendación es matricularse en el máster entero. Si lo queréis hacer el máster en 2 años, ¿vale? Pues ponerme un correo y yo os, ¿vale? Os indico cómo se podría hacer eso, ¿vale? Que tengo que preguntarlo. Entonces, como digo, puedes cursar un solo módulo. Si a lo mejor os interesa la parte de aplicaciones nativas de la nube, ¿vale? Pues podrías matricularte el módulo 3, ¿vale? En este caso, pues este módulo sería un coste de 1.440 euros, ¿vale? Entonces, cada módulo tiene su coste asociado, ¿vale? Y puedes matricularte en el que te interese y cursar solo ese. Al final del módulo se te da un certificado de que has cursado ese módulo como un curso, ¿vale? Es un certificado de un curso que tiene tantas horas, ¿vale? Porque cada módulo tiene un diferente número de horas, ¿vale? Que tiene tantas horas con estas asignaturas, ¿vale? Y bueno, si queréis más información, en la página web del Master Cloud Apps, ¿vale? Que bueno, es la página web que tenemos nosotros, ¿vale? En el grupo de la universidad, ¿vale? Porque luego está la página oficial de la universidad donde se hace el proceso de prescripción, ¿vale? Pero aquí tenemos... Aquí lo interesante de nuestra web es que tenemos además un apartado de preguntas frecuentes donde podéis ampliar un poquito la información, ¿vale? Entonces puedes echar un vistazo a toda la página web, ahora la vemos, ¿vale? Y si te interesa el máster, pues completar un formulario de interés, ¿vale? Y te podemos avisar de esta manera si ocurre algo importante, como por ejemplo, ¿vale? Pues si no te alcanza el plazo, ¿vale? Pues a lo mejor si podemos abrir el plazo, pues te ponemos un correo. Oye,
rellenaste el formulario de interés, igual te interesa saber que se ha vuelto a abrir el plazo, ¿vale? Y por supuesto, para cualquier duda, ¿vale? Sentíos libres de escribirme y yo estoy pendiente del correo y voy resolviendo, ¿vale? Las dudas que tengáis cada uno, ¿vale? O daros dando soluciones, ¿vale? A los problemas que puedan surgir. Bien. Entonces, si queréis, vamos a echar un vistazo ya a la web del máster, sobre todo por la parte que os comentaba de la pregunta frecuente, porque el resto es lo que os he contado en la presentación, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tienes una referencia específica a la parte de prescripción, de cómo realizar la prescripción, ¿vale? Que está por aquí abajo, en el apartado de preguntas frecuentes, ¿vale? Entonces, bueno, ¿dónde puedo encontrar información sobre el máster? Pues hay una página web oficial del máster en la Universidad de Rey Juan Carlos, ¿vale? Que es esta de aquí. ¿Vale? Que aquí es donde tenéis la información, digamos, más formal del máster, ¿de acuerdo? Pues información básica, ¿vale? Con objetivos, competencias y tal, el programa, ¿vale? del máster con cada módulo, la duración de cada módulo, las asignaturas, contenidos, ¿vale? de cada asignatura, ¿bien? Bueno, ¿a quién está destinado? Pues directores académicos y profesores principales del máster, ¿vale? Y luego aquí tiene la parte de reserva de plaza y matrícula. Entonces, el plazo de inscripción que lo tenemos abierto hasta el 12 de julio para el máster completo y para el módulo 1 ahora mismo. Y luego aquí se indica, pues, por ejemplo, para cada uno de los módulos, si quisieras hacer el módulo 2, pues aquí se indica cuándo empieza el módulo 2, cuál sería el periodo de prescripción para el módulo 2, específicamente para ese módulo, ¿vale? Y el periodo de matrícula. Bien. ¿Vale? Bueno, no lo he comentado, pero el plazo de matrícula para el máster entero y para el módulo 1 empieza el 12 de septiembre, del 12 al 19 de septiembre de 2022, porque las clases empiezan el 27, entonces no tengo mucho plazo en septiembre para formalizar la matrícula, ¿bien? La prescripción son 500 euros para el máster completo, ¿vale? ¿De acuerdo? Y hasta aquí viene más, ¿vale?, información sobre la documentación que tienes que presentar para la prescripción. Aquí viene el enlace al formulario de prescripción, etcétera. Me voy a volver a la página nuestra, ¿vale? Porque bueno, aquí hay algunas aclaraciones, como que esto es un título propio y no un máster oficial. Los másteres oficiales, ¿vale?, pasan un proceso de evaluación por una agencia nacional y dan acceso típicamente a estudios de doctorado. Este máster no es de esos, ¿vale? Este es un máster que es título propio, que está orientado a la industria, ¿vale? Adquirir o reciclarse para la industria, ¿de acuerdo? No para acceder a estudios de doctorado ni nada por el estilo. Los requisitos los tenéis aquí también, el precio del máster, ¿vale? Son 3.550 euros para este curso que empieza, ¿bien? ¿Y qué trámite debo seguir para matricularme? Pues bueno, si no lo habéis hecho, rellenarnos el formulario de interés, porque así podemos estar en contacto, ¿vale? Y luego, en primer lugar, hay que hacer la prescripción, que es lo que está abierto ahora mismo, ¿vale? Aquí está mal la fecha porque es el 12 de julio, no el 15, ¿vale? Y en este proceso de prescripción tienes que presentar la documentación que certifica tus estudios, su experiencia profesional, ¿vale? Si no tienes el título universitario, pues poner qué experiencia profesional tienes, donde se vea sobre todo la experiencia como desarrollador, ¿vale? Y esa documentación la veo yo para aceptar la prescripción, ¿vale? O en su caso, si hay dudas, pues preguntaros, ¿no? Para ver que realmente cumplís los requisitos, ¿sí? Entonces, una vez que se os ha aceptado la prescripción, tenéis que podéis imprimir la carta de pago, ¿vale? ¿Vale? Y ya estáis prescritos en el máster. Luego, en el proceso de matrícula, se os descuenta esos 500 euros de la prescripción, se os descuenta la matrícula, por lo tanto, la matrícula serían 3.050 euros. ¿Sí? Entonces, la prescripción, tenéis aquí el enlace a la web para hacer la prescripción. Bueno, lo que os comentaba, que las plazas, ¿no?, pues están limitadas, entonces, pues cuanto antes os prescribáis, pues menos posibilidad de que en un momento dado pues veamos que ya hay demasiada gente no matriculada y tenemos que cerrar. Entonces, bueno, aquí se explica el proceso. En la primera pantalla pues hay que seleccionar enseñanzas propias, luego la opción de másteres universitarios. Es que claro, esto está un poco, a lo mejor, un poco eso. Hay que elegir enseñanzas propias, ¿vale? Pero tenéis este documento de ayuda, ¿vale?, que es un PDF que os puede servir para seguir todo el proceso, ¿vale? De acuerdo, entonces, una vez que introducís vuestros datos personales, incluyendo el máster que queréis cursar, ¿vale?, pues tienes que adjuntar la documentación que os comentábamos, ¿vale? Y esto es lo que os decía, son 500 euros de prescripción que se descuentan de la matrícula, por lo tanto, en el caso de ser admitido, pues luego la matrícula sería en 3.050 euros. Si el máster lo va a pagar una empresa, es necesario que solicites factura, ¿vale? Y para eso tienes que
enviar este formulario cumplimentado a esta dirección de correo electrónico, ¿vale? Este es el formulario. Vamos a permitir que lo abra por aquí, ¿vale? Para que lo veáis, ¿vale? Que es el formulario de solicitud de emisión de factura, ¿vale? Entonces tengo que poner el nombre de la empresa, los datos del estudio, que sería el máster, ¿de acuerdo? Y los datos del estudiante, vuestros datos, el importe de la factura, ¿vale? Y esto lo tenéis que enviar a esta dirección de correo electrónico, títulos propio, .alumnos.jc.es, ¿vale? Esta dirección de correo electrónico la lee la gente de títulos propios para generaros una factura, ¿vale? Entonces os responderán al correo con una factura con las instrucciones del pago, ¿bien? Entonces, si pides factura, no utilicéis el recibo de pago que se ha generado en la web para pagar, ¿vale? Entonces, cuando hagáis el proceso de prescripción, una vez que yo os admito en el proceso de prescripción, podéis acceder ya, ¿vale?, a una web, o sea, un correo, y podéis acceder a una web desde donde podéis imprimir el recibo de pago. Si lo vais a hacer por Fundae, si os va a pagar el máster la empresa, ¿vale?, no hagáis eso, porque no tenéis que pagar vosotros ese recibo, sino que hay que generar una factura, ¿vale?, y eso lo tiene que pagar la empresa, ¿bien? ¿Vale? ¿Vale? No, yo creo que me está preguntando aquí Marco Antonio, ¿la factura es del total del máster o de los 500 euros? La factura de la prescripción es de los 500 euros de la prescripción. Luego, en el proceso de matriculación, ¿vale?, pues habrá que emitir otra factura por el resto del dinero, ¿vale? De todos modos, lo pregunto, ¿vale?, y te lo digo, si, ¿vale?, si rellenas el formulario. Bueno, creo que tú ya lo has rellenado, Marco Antonio, pero si no, me lo rellenas para que tenga tu contacto y te contesto ya, ¿vale?, a ciencia cierta. Vale, entonces, bueno, una vez que abonéis los 500 euros, ya estáis prescritos en el máster, ¿vale? Ya estaría a esperar al proceso de matrícula, ¿vale? ¿Qué tendréis que hacer entre el 9, ¿vale?, y el 20 de septiembre, tal como pone en la web, ¿bien? Y ahí sí que tendréis que pagar los 3.050 euros restantes, pero puedes fraccionar el pago del importe, ¿vale? Bueno, si vas a pedir factura, ¿vale?, pues yo creo que no, que la empresa tiene que pagar el montante total, ¿de acuerdo? Pero puedes pagar de forma fraccionada. Entonces, cuando realizas la prescripción, abonas los 500 euros, ¿vale? Y en la matrícula, en lugar de pagar los 3.050 restantes, ¿vale?, puedes pagar 915 euros en el proceso de matrícula y durante los siguientes 7 meses pagar 300 euros al mes, ¿vale? Entonces, esto es otra modalidad de pago que puedes hacer, que es el pago en plazos sin intereses, ¿vale? Al final vas a pagar lo mismo, pero vas a pagar 915 euros el día que hagas la matrícula, ¿vale? Y en los siguientes 7 meses tienes que pagar 305 euros al mes. ¿Sí? Esto, si lo vais a pagar vosotros, ¿vale? ¿Se lo va a pagar la empresa? Pues no, se emite una factura por los 3.050 euros que paga la empresa y ya está. Luego, ¿puedes realizar matrícula condicionada? ¿Vale? Porque a lo mejor estás en cuarto de carrera, ¿no?, y te falta el TFM por presentar, pero te interesa acceder al máster para no perder un año. Pues sí, si estás terminando un título de grado, por ejemplo, estás a falta de una asignatura o del trabajo fin de grado, puedes empezar el máster mientras acabas, ¿vale?, el grado, ¿de acuerdo? Lo único que no puedes solicitar el título de máster hasta que no termines el título de grado, ¿vale?, que estás estudiando y no lo presentes. Y luego, si no tenéis titulación universitaria, como he dicho, sí podéis cursar el máster porque, ¿vale?, si demostráis suficiente experiencia como desarrolladores, pues en principio no hay ningún problema, podéis hacer el máster. Y luego, compatibilizar el máster con un trabajo a tiempo completo, bueno, es que no hemos tenido a nadie que no lo estuviera haciendo, ¿vale? Entonces, en las tres ediciones que hemos tenido, todo el mundo está compatibilizando con trabajo. El tema de la dedicación de horas, pues igual, ¿vale?, lo que tenéis las transparencias, ¿vale?, la recuperación de prácticas, si una práctica te sale mal o no la has podido hacer, pues hay una práctica de recuperación que puedes realizar, ¿vale?, y cuya entrega suele ser habitualmente en septiembre, ¿vale?, de forma que durante el verano puedes hacer tranquilamente las prácticas que te han quedado pendientes, ¿eh? Vale, bueno, ¿qué pasa si no recupera las prácticas en septiembre? Bueno, la calificación se obtiene como la media de todas las prácticas siempre que tengan al menos una calificación de 3 o superior, ¿vale? Si no consiguieras superar una asignatura, tendrías que matricularte de nuevo en esa asignatura, en el curso siguiente, abonando la parte proporcional correspondiente. No se nos ha dado este caso hasta ahora, hasta la fecha, ¿vale? Porque para eso tenemos Slack, para que podáis preguntar dudas y tenemos las prácticas de recuperación, ¿vale? Entonces, incluso hay
gente que habitualmente hace las prácticas de recuperación, porque por tiempo no da tiempo a hacer las prácticas, ¿vale?, dentro de la semana destinada inicialmente para ellas, ¿vale? Y nunca nadie se ha encontrado en esta situación, ¿vale? Tener en cuenta que las prácticas de recuperación, además, hay tiempo suficiente para hacerlas y tenéis el apoyo de los profesores a través de Slack. ¿Luego es necesario desplazarse a la universidad para hacer alguna evaluación de forma presencial? No. La evaluación son las prácticas que nos entregáis a través del aula virtual, ¿bien? Luego, ¿existe una bolsa de empleo, por ejemplo, la Sociedad Máster? Bueno, no hay una bolsa de empleo como tal, pero sí que es cierto que pues los alumnos que tenemos en el máster a veces publican ofertas de trabajo en el propio Slack. Vale, de hecho, de esta edición, pues ya nos ha comentado, ¿vale?, Andrés, que es uno de los alumnos que hemos tenido este año, que es posible que en su empresa pues empiecen a contratar. Muchas veces la gente, pues puestos a tirar de alguien, pues comparten la oferta de trabajo con los compañeros del máster, porque, ¿vale?, pues en general hay un buen ambiente, ¿vale?, y porque sabes pues que se han formado igual que tú, ¿vale?, y que por lo tanto tienen los mismos conocimientos que tú. Bueno, y el calendario del máster, que es lo que hemos visto antes, las transparencias, ¿vale? Empezamos a finales de septiembre, el 27, y acabamos la primera semana de julio. Y bueno, por mi parte, pues un poco esto es lo que quería comentaros. No sé si, a ver, un momentillo, creo que no me queda nada más aquí, ¿no? No sé si tenéis alguna pregunta más que me queráis hacer. Alguna duda o alguna curiosidad, incluso, si queréis. Sí, yo, Pachi, yo sí que tengo una duda, no sé si se me escuchaba bien. Sí. Sí, mira, hasta antes has comentado que el máster no es oficial de cara al trabajo al TFG o al trabajo fin de máster. No sé si conlleva hacer la memoria del trabajo fin de máster, como normalmente se hacía en, no sé, en un grado, que es la experiencia que tengo, o simplemente con presentar la práctica bastaría. No, el trabajo fin de máster es un trabajo más extenso que una práctica de una asignatura, ¿vale? Y sí que lleva una memoria, aunque es cortita, ¿vale? No más de 15 páginas. Y luego se hace un acto de defensa en el cual hay una presentación, o sea que también tienes que hacer unas transparencias, ¿vale? Que son, por ejemplo, para un trabajo individual, pues la presentación son 15 minutos, incluyendo el turno de preguntas, ¿vale? Del tribunal, que normalmente somos Luis, Mica y yo, ¿vale? Entonces se hace una sesión que además la solemos hacer presencial como excusa, básicamente, para juntarnos los que estemos por Madrid, aunque de este año ya me han dicho algunos incluso de Sevilla que se acercaban para la defensa de TFMs, ¿vale? Y cenamos y nos conocíamos presencialmente, ¿vale? Así que el que quiera puede ir y el que no la puede presentar online, ¿vale? Pero sí que hay que hacer una memoria, ¿vale? Es un trabajo relativamente formal en ese sentido, ¿vale? Hay que hacer una memoria que hay que presentar a través de la virtual también, como si fuera una práctica más el código, que típicamente es software libre y está en un repositorio, ¿vale?, de la propia organización del Master Cloud Apps, y luego la presentación, ¿vale?, que puede ser online o presencial. Ah, vale. Va, genial. Gracias. Nada, tío. ¿Alguna otra preguntilla que tengáis por ahí? Podéis seguir por el chat o abriros el micro. No. Bueno, pues si no hay más preguntas, por mi parte agradeceros, ¿vale?, vuestra asistencia, ¿vale?, y vuestro interés en el máster, ¿vale? Espero haber cautivado vuestro interés, ¿vale?, en estas materias. Ya digo que la experiencia de los alumnos que salen es que hay que trabajar, pero el resultado es muy bueno, ¿vale? Y en general salen muy satisfechos. Así que nada, espero que tengamos la oportunidad de conocernos, que en 36 semanas da tiempo a que nos conozcamos de sobra, si os animáis a hacer el máster, ¿vale? Y que nos podamos incluso desvirtualizar, ¿vale? Luego, pues eso, en la jornada de presentación de TFMs, ¿vale? O en algún evento que hagamos. Así que por mi parte, nada más, daros las gracias de nuevo y recordaros que si tenéis interés, podéis rellenar el formulario de interés, ¿vale? Y os vamos informando pues de las cosas que vayan pasando con respecto a la prescripción, por ejemplo. Si tenéis cualquier duda, me escribís por correo, ¿vale? Y la resolvemos. ¿De acuerdo? Así que por mi parte, nada más, muchas gracias, ¿vale? Y hasta luego.